Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por esta razón nos convocamos todos los días, necesitados y esperanzados de ser reavivados por la palabra de Dios. Hoy nos detenemos en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, ilumínanos al meditar en tu palabra. Lo necesitamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 15 de la primera carta a los Corintios es un capítulo maravilloso. Es extenso. Tiene 58 versículos. De manera que vamos a detenernos en algunos pasajes seleccionados sin perder el contenido de este capítulo. Yo les animo a que ustedes lean y mediten en la totalidad del capítulo. Este es uno de los temas más difíciles de enfrentar porque es un tema que todos, tarde o temprano, enfrentamos. ¿Quién no ha perdido a un ser querido o mucho más que uno en la vida? Este tema, el tema de este capítulo tiene que ver con la muerte y con la resurrección. Comienza con la resurrección de Cristo. Dice, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, ese evangelio de salvación. Ante todo, versículo 3, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. O sea, Pablo dice, Cristo murió por nuestros pecados. Es por mis pecados que Él murió. No murió por accidente, por mártir. Murió para pagar por la culpa y la condenación de mi pecado. Pero dice Pablo, no solo murió, dice que también fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las profecías y conforme a la Escritura, que se apareció a Cefas, que después se apareció a 12, que después se apareció a 500, la mayoría de los cuales vive todavía, dijo Pablo en los días que le escribió esto, y que luego se apareció a Jacobo y más tarde a los apóstoles, y por último se apareció como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Así que Pablo trata de documentar en primer lugar las evidencias que certifican la resurrección de Cristo. Por un lado, el cumplimiento de la profecía de la Biblia. Y por el otro lado, el testimonio de los que lo vieron resucitado. Inclusive él, a quien se le apareció en directo y dice, yo soy el más pequeño, el más insignificante, pero Dios también se me apareció para darme un mensaje y para darme una misión. Entonces, coloca el fundamento de la muerte de Cristo para salvarnos de nuestros pecados y de la resurrección de Cristo como garantía de todas sus promesas. Ahora entonces va a hablar de la resurrección de los muertos. Desde versículo 12 en adelante. Dice, si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos, como dicen algunos de ustedes que no hay resurrección. Si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, de balde es que creamos. Vana es nuestra fe. De manera que no tiene sentido. Y además muchos de los testigos que dicen que lo vieron serían falsos testigos. Así que él fundamenta que la resurrección de Cristo es la que asegura la garantía de otros que han de resucitar también. Por eso dice el versículo 16, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. 19, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera sola para esta vida, seríamos los más desdichados de los mortales. Si la esperanza es para una vida más allá, es para una vida eterna. Si solo fuera pasar un poco mejor en esta tierra, seríamos desdichados. Pero el centro de la esperanza y de las promesas de Dios es una vida para siempre. Entonces, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Se dice, su resurrección es un adelanto que los otros que van a morir o que murieron creyendo, confiando y dependiendo de Él, también alcanzarán.
el clamor y el grito de la resurrección. Así como la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos, dice el versículo 21. Versículo 24. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo a ser vencido, la consecuencia más fatal del pecado, es la muerte, y ese es el último enemigo a ser vencido. Por eso dice que Dios ha sometido todo a su dominio, y llegará el día en que Él vencerá definitivamente la muerte. Algunos dicen, entonces, ¿para qué nos exponemos, dice el versículo 30, al peligro a todas horas? Que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué he ganado si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras? Si los muertos no resucitan, ¿cómo decir comamos y bebamos que mañana moriremos? No se dejen engañar. Los otros no creen en la resurrección, pero el Hijo de Dios cree en el mensaje de la resurrección. Desde versículo 35 en adelante leemos. Tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¡Qué tonterías! Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle, y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. No todos los cuerpos son iguales. Pero así como Dios, de la nada, de la tierra, hizo a la primer pareja, de la nada, porque el muerto vuelve al cementerio, vuelve a la tierra, y pasando el tiempo queda nada, cenizas, polvo, de la nada, el mismo poder para crear utilizará Dios para recrear y para volver a la vida a aquellos que descansan confiado en sus promesas y en su palabra. Por eso dice el versículo 42, así también sucederá con la resurrección. Lo que se siembra en corrupción resucitará en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio resucitará en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucitará en poder. Lo que se siembra en un cuerpo natural resucitará en un cuerpo espiritual. Por supuesto, no será este mismo cuerpo. Será un cuerpo transformado, será un cuerpo diferente, será un cuerpo perfecto. Pero el Señor volverá a la vida a aquellos que descansaron en sus promesas. Dice el versículo 51. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos transformados. Lo corruptible tiene que revestirse de incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Dios tiene algo para los que murieron confiando y dependiendo de Él, y tiene algo para los que estén en pie vivos cuando el Señor regresa. Lo mortal se vestirá de inmortalidad y lo corruptible se vestirá de incorrupción. Cuando lo corruptible se revista de incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. Y una pregunta que se responde a sí mismo. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Tal vez yo esté hablando en este momento para alguien que perdió un ser querido. Yo mismo perdí mi madre poquitos meses atrás. Todos tenemos un ser querido que hemos perdido. Pero si descansan en el Señor, confiados en su palabra, llegará el día
Cuando Jesús regrese, cumplirá su palabra y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los justos vivos serán transformados. Y para ambos grupos, los muertos resucitados y los justos transformados, hay un destino de inmortalidad, de incorrupción, de una vida sana, de una vida perfecta, de una vida feliz, de una vida para siempre. Por eso, si hoy usted está llorando a alguien que ya no tiene, aférrese a la promesa de aquel que ya en el Evangelio dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Reciba hoy el consuelo de Dios, pero también dispóngase a creer su palabra, a seguir su voluntad y prepararse para ser ciudadano de la eternidad. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración. Señor, te damos gracias por esta promesa maravillosa de tu palabra, por la resurrección de Cristo que asegura la resurrección de todos los que creen y creemos en Él. Te pido que bendigas a nuestros amigos y hermanos, y quien siente una pérdida reciba en este momento un abrazo muy especial de tu parte. El recuerdo de tu promesa, la seguridad de tu palabra, la certeza que pronto regresarás, el reencuentro será definitivo y la vida nueva para siempre. Ayúdanos a prepararnos para ese reino. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía. Dios te dé todo su consuelo y toda su esperanza. Nos reencontramos mañana.